las siguientes fórmulas son hidróxidos, corresponden a ese compuesto inorgánico, porque al final de cada fórmula tiene un OH. Puede estar entre paréntesis o no, pero terminan con un OH y empiezan con un metal. Por ejemplo, el hierro es un metal, el aluminio es un metal, el plomo es un metal. Todos los que están en color rosa y azul, es decir, de la escalerita hacia la izquierda, los azules y rosas son metales y combinados con un OH forman hidróxidos y se nombran así, OH, hidróxido. El primero, de sodio. El número 2, hidróxido. Y la K, que es potasio. El número 3, hidróxido de calcio. El número 4, hidróxido de Al, aluminio. El número 5 y 6, hidróxido e hidróxido. Ya voy a resumir la palabra hidróxido con nitri. Y el hierro, no puede ser solamente de hierro. El hierro en la tabla periódica tiene varias valencias o números de oxidación, el 2 y el 3. Si el hierro tiene 2, será ferroso. Si tiene 3, será férrico. Por ejemplo, el platino, el PT, si tiene un 2, será platinoso, termina en oso. Y si tiene un 4, será platínico. Siempre el menor es oso y el mayor es ico. Aquí el menor es 2, será ferroso, hidróxido ferroso. Y este 3 que se lo compartió, todos los números se comparten. Este 3 es del hierro en realidad. Y este 2 es del hierro. Entonces, como tiene un 3 y es la mayor, termina en ico, férrico. El número 7, hidróxido. Y PB es plomo. El plomo, checamos, el plomo tiene varios números de valencia, el 2 y el 4. Aquí como maneja el mayor, que es 4, es ico y se llamará plump y termina en ico. Muy importante, para el plomo no se dice plomico, plómico, se dice plump ico o plump oso. El número 8, hidróxido Ag de plata. ¿Por qué le pongo de plata? ¿Por qué no es iconioso? Porque en la tabla periódica solamente tiene un valor. Maneja el más uno, nada más. El número 9, hidróxido. Y chécate, este 2 es del plomo. Y ahorita comprobamos en la tabla que el plomo maneja el 4, que es el ico, el mayor, y el 2, que es el oso. Aquí se llamará plum. Y termina en oso. El número 10, hidróxido. El níquel, no estoy seguro, vamos a checar la tabla. El níquel tiene un 2 y un 3. Entonces tiene que ser oso o ico. No solamente puede ser así, tal cual, níquel. O es niqueloso o niquelico. Como tiene un 2, será la menor. Niqueloso. Y a veces muchos profesores lo ponemos así arriba, más 2, el número de valencia. Aquí no hay números, es un 1 y se llamará hidróxido y el CS es de cesio. Ni es cesioso ni es césico. El cesio solamente tiene un valor en la tabla, es 1. Y por último, el 12 es hidróxido y tiene un 3. Se lo ponemos y ya ahorita nos salió el 2. Este era el oso y el mayor en la tabla, el níquel, es el 2, el oso, y el 3 es el ico. Hidróxido niquélico. El número 16 es hidróxido y tiene AU. AU es el oro y tiene la valencia de más 3. Checamos en la tabla a ver qué valor, si tiene uno o varios el oro. El oro tiene dos valores, el 1 y el 3. Como es el 3, es el ico, es el mayor. Y se dice
Áurico, no se dice niórico, no se dice órico, se dice áurico. El número 14 es el AU, igual. Y este no tiene número, se entiende que es un 1 y es el menor. Termina en oso. El número 15, hidróxido. Y HG es mercurio. Tiene un 1. Cuando no tenga algún número, es un 1. Y checamos, el mercurio tiene las valencias de 1 y 2. Si tiene 1, será mercurioso. Y si tiene 2, como acá, será terminación ico. Por lo tanto, mercuri, le quitamos la O, mercuri. Mercúrico, si se le dejamos lado de mercurio sería mercurio, mercurioico, y no puedes juntar dos vocales. El número 17, hidróxido, este 5 es del antimonio, este 3 es del antimonio. Aquí de adrede estoy poniendo los dos ejemplos, yo ya sé que el antimonio tiene 5 y 3 en la tabla, ese siempre tiene el SB, un 3 y un 5, el 3 es el menor. Será oso y el mayor es ico, antimónico, y el menor hidróxido antimonioso. Para el número 19, hidróxido de cobalto. Vamos a checar si es nada más de cobalto. Este 2 es del cobalto. Yo estoy suponiendo que solamente el cobalto tiene un número, que es el 2. Checamos. Y el cobalto no, no solamente tiene el 2, tiene también el 3. Entonces, como aquí se presenta el número 2, debe de ser cobaltoso. Borramos. Le quitamos la palabra de y ponemos cobaltoso. Y el 20, este 2 es del zinc, se llamará hidróxido de zinc. Estoy suponiendo que solamente tiene esa valencia el zinc, la de 2. Vemos, y sí, ahora sí le atiné, el zinc solamente tiene un número, es el 2, entonces no es ni iconioso, es simplemente de zinc. Y es así como se nombran a los hidróxidos. Metales con OH. Saludos desde México.